hasta dependencias del Servicio de Salud de Osorno en calle Manuel Antonio Mata. Llegaron dirigentes de la FENAT histórica al Hospital Rural de Quilacagüín, encabezados por su presidente Esteban Ancatiripay, quienes denuncian traslado arbitrario de un funcionario de dicho centro asistencial hasta el Servicio de Salud de Osorno. Nosotros acá venimos a manifestarlo frente a una medida arbitraria que hoy día toma la directora del Servicio de Salud, señora Muriel Muñoz, en contra del funcionario Miguel Vivar, quien es hoy día notificado para ser trasladado acá al Servicio de Salud Osorno. Consideramos arbitraria en el sentido que acá debiera haberse considerado la opinión del trabajador, porque él en estos momentos está con una licencia médica, producto de lo mismo, de un acoso permanente laboral que se ha hecho en su contra, de un hostigamiento, y se han creado montajes que ha ido perjudicando a él como funcionario. Debemos señalar que el compañero él es de allá del territorio, vive con toda su familia, y el traerlo acá significaría un tremendo desarraigo desde su familia, quebranta toda la comunidad, y si estamos hablando de un hospital que tiene un enfoque intercultural, al menos las medidas que se toman debieran tener alguna pertinencia en relación a lo que el establecimiento de salud y el servicio de salud ha dicho que quiere trabajar. Ancatiripay, apoyado por sus colegas y dirigentes de la FENAT histórica y comuneros indígenas, defienden el lugar de trabajo del funcionario trasladado a Osorno y consideran injusta la medida. Él trabaja como auxiliar de servicio en la unidad de hospitalizado. Ya se desempeña por 6 años, 7 años en estas funciones y siempre se ha desempeñado de manera positiva laboralmente. Sus capacitaciones, todo lo que su evaluación ha sido bastante positiva y reconocida por las jefaturas directas de él. ¿Y usted dice que es un acoso entonces, acoso laboral? ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que en el hospital de Quilacagüín nosotros le venimos planteando a la dirección de este servicio, como en otros directores, que la situación del hospital de Quilacagüín existe un acoso permanente, un mal clima laboral. Y el servicio de salud, las acciones que ha tomado han sido innecesarias, insuficientes para poder abordar este tema con una proyección de futuro. Lamentaron que las autoridades de la nueva administración de gobierno estén persiguiendo a sus trabajadores con este tipo de medidas que consideran abusivas y arbitrarias. Y lamentamos y nos da tristeza que esto va afectando también a nuestros usuarios, que en su gran mayoría son mapuches huilliches, porque hemos visto cómo profesionales buenos se han tenido que retirar del establecimiento de salud porque se han visto sobrepasados por las medidas de acoso que se ocurren al interior del establecimiento. Y la autoridad competente no está haciendo nada al respecto. Ante la manifestación realizada por dirigente de la FENAT histórica del Hospital de Quilacagüín, la directora subrogante del Servicio de Salud Osorno, Muriel Muñoz, señaló en un comunicado que la defensa pública de un funcionario efectuada por los dirigentes de FENAT histórica, base Quilacagüín, la Dirección de Servicio de Salud Osorno, no se condice con la situación que afecta a su asociado. Añade que el funcionario en cuestión, trasladado a otras dependencias del Servicio de Salud Osorno, no ha sido despedido y mantiene sus condiciones laborales y su remuneración. Sostiene que ha actuado bajo la normativa vigente, ejerciendo en materia de recursos humanos todas las facultades que correspondan a un jefe superior de un servicio descentralizado. La directora del Servicio de Salud Osorno Subrogante, Muriel Muñoz, concluye en un comunicado que no se referirá a detalles del sumario administrativo, ya que como dirección se deben a la protección de la integridad de cada uno de los funcionarios y funcionarias.